iniciamos con el cultivo de hongos en África. Nosotros arrancamos en África en el 94 con la inspiración de un gran sabio chino que había lanzado la industria de cultivo de hongos en China, que hoy en día genera más de 3 millones de empleos, solamente cultivo de hongos. Nosotros sabemos que el hongo tiene una productividad extraordinaria. El argentino es carnívoro. El argentino no come mucho hongo, pero yo pienso que esto está por cambiar. Últimamente yo encuentro muchos restaurantes veganos, yo encuentro muchos vegetarianos, y yo pienso que la gente está muy consciente también que en términos de productividad, cuando tú tienes un substrato ideal con estos cultivos de hongos, tú tienes tus cosechas después de 3 semanas. La lógica de tener una cosecha en 3 semanas. Tú puedes hacerlo urbano, periurbano o rural. Y en los reportes que el equipo de Club de Roma Argentina va a salir, yo pienso en 1 semana, vamos a ya dar algunas cuantificaciones de los millones de toneladas de materia prima de biomasa que hoy en día no se aprovecha para nada y que todo puede convertirse en un emprendedorismo de cultivo de hongos. Hoy en día la Fundación CERI, parcialmente promovido por mi hija Chido, que ustedes ven aquí en la foto, mi hija ha creado más de 200 empresas en África de cultivo de hongos. Los chiquitos son un par de kilos, los grandes son de 500 kilos diarios. Pero como Argentina tiene y su pobreza y su hambre, y la gente malnutridos, y la obesidad para encima, se necesita tener un insumo diferente de nutrición, y esto es la promesa de los hongos. Y yo pienso que este es un componente muy importante. Mirar cuáles son. Nosotros miramos en varias partes del país la producción de madera con toneladas y toneladas de acerín sin uso. Ustedes tienen una extraordinaria calidad de madera, quiere decir que ustedes tienen una extraordinaria calidad de acerín que se transformará en una extraordinaria calidad de hongos. La idea no es de hacer la competencia con los chinos y de producir hongos más barato. El objetivo es que ustedes acaban con el hambre en el país y que mejoren la calidad de la nutrición, porque de este depende salud. Y es fácil de hacerlo. Encontramos en todo el país gente interesada, pero necesitamos gente que transforma la idea en una plataforma. Y allá, Julia, allá, ¿cuántos tú puedes hacer? ¿Cuántas fincas de hongos tú puedes arrancar dentro de 3 meses? Gracias, ¿me escuchan? No sé, podemos arrancar muy rápido porque ellos ya producen bastante compost que podemos utilizar para crecer los hongos. Imagínate que 80% se prende. Bueno, ya tenemos un par de cientos de posibilidades. Si vamos más allá y que no nos limitamos a los que están con la agroecología o en transición, en las 5.000 familias, y bueno, quiero hacerte un comentario, que fui a recorrer un poquito el país, fui a Santiago del Estero, fui a Jujuy, fui a Misiones, fui a Ushuaia, fui a Balcarce también, y a José de Paz. y por ahí me encontré con gente increíble, que tienen tierra, Sergio, en Ushuaia, 2 hectáreas, bueno, no es 60.000 hectáreas, pero él me dijo, mira, lo que quiero, no venda mi tierra, pero que gente viene y se instalan ahí y empiezan a cultivar la tierra. Bueno, es decir que aquí estoy tomando nota de compromisos. Claro. Tenemos el compromiso de un curso para 100 personas para montar 100 fincas de cultivo de hongos. Ahora lo tienes. Bueno, perfecto. Muchas gracias.